Yo al principio peleaba mucho con la palabra pasión porque una vez en el colegio nos preguntaron en el 2005, en el año que nos íbamos a graduar, era cuál era mi pasión. Oiga, cuénteme cuál es su pasión. Y yo llegué a mi casa súper frustrado con mi papá y le dije, papá, todo el mundo pregunta que cuál es su pasión y yo no tengo ni idea de eso porque en mi casa no se hablaba de esa palabra. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio, creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Bienvenidos entonces a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Yo soy Santiago y para el episodio de esta semana nos sentamos a hablar con Juan David Aristizábal. Juan David acaba de cumplir 30 años, pero tiene el currículum de una persona del doble de su edad. A los 16 daba charlas de liderazgo en auditorios repletos de universitarios, académicos y empresarios. A los 23 escribió su primer libro, es creador de contenido y educador. También es fundador y presidente de Los Super, una organización que combina tecnología, entretenimiento y educación para educar jóvenes en habilidades del siglo XXI. Fue reconocido en la revista Forbes como uno de los 30 jóvenes menores de 30 años cambiando el mundo. Es el fellow de Ashoka más joven en la historia y además es profesor y director del Centro de Liderazgo del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Si ustedes googlean a Juan David, se van a encontrar con todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado. Y por eso en este episodio no queremos hablar de eso. No vamos a entrar en detalle en títulos extensos de los cargos que ocupa, ni vamos a nombrar todas las iniciativas nacionales e internacionales de las que ha hecho parte. Eso ya lo han hecho en otros lados. Este capítulo no se trata de la exitosa carrera de Juan, ni siquiera acerca del hombre que hay detrás de todos estos logros relucientes. Hoy vamos a hacer, más bien, un zoom a una porción de la vida de Juan David por la que todos hemos pasado. Y es que mucho antes de saber que toda su vida se daría de la manera en la que se ha dado hasta ahora, Juan David, como todos nosotros, era un niño que iba al colegio y que tenía mucha curiosidad y muchas preguntas particulares, para las que hoy, después de tanto recorrido, todavía busca las respuestas. Hoy nos vamos a concentrar en lo que para él fue el origen, los hechos de base que dieron pie a su experiencia y algunas de las cosas que ha aprendido por el camino. Así que empecemos. Estamos entonces en Pereira, en pleno eje cafetero. Es el año 1999 y Juan David, aún muy joven, comenzó a notar que algo a su alrededor no funcionaba, o estaba dejando de funcionar como él lo conocía. Su familia, que hasta ahora había vivido cómoda en la industria del café, veía cómo la economía se comenzaba a tornar en su contra. Y yo creo que ese sí fue un punto como de quiebre diciendo, ¿dónde estoy? O sea, que esto que está pasando es realmente grave. Que yo tenía 10 años y creo que fui consciente de alrededor mío hay una crisis. La crisis tiene que ver con un tema económico y esa crisis económica está afectando ya a mi familia. Pues entra uno a hacerse preguntas existenciales, es como que ¿cuál es mi vida? ¿Yo para qué estoy aquí? Y yo creo que en ese elemento mis papás a mí me insisten mucho en dejarme hacer esas preguntas y en ser muy claros frente a la situación que estaba viviendo, y eso fue vital. El pequeño Juan tenía nuevas dudas. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué me está pasando esto? Lo cual, pues visto en retrospectiva, es impresionante. Pues suena como algo demasiado trascendental para un niño de 11 años. Pero Juan David lo tenía claro. Las respuestas tenían que estar ahí afuera y podía encontrarlas con sus papás, con sus profesores o con sus libros. Tuve una clase en el colegio con una profesora que se llamaba Beatriz Galvis y ella nos puso a leer un libro sobre Latinoamérica y desarrollo, una cosa como ilustrada. Y yo ahí leí sobre, se llamaba el PNUD, y yo, uy, ¿qué es esto del PNUD? Y me fui a una librería en el centro de Pereira a buscar algo del PNUD. Yo no sabía mucho del PNUD, eso que era. Y me encontré un libro que se llamaba como Informe de Desarrollo del Capital Humano del Eje Cafetero del PNUD y el loguito de las Naciones Unidas. Pues yo no lo tenía, pero dije, ay, yo voy a empezar a ahorrar para comprarme ese libro. Yo cumplí años, me regalaron otro libro, Noticias de un Secuestro, de Gabriel García Márquez. Estamos hablando de 99 o 2000 o 11 años. Y eso, para mí, leer ese libro aún fue como más revelador frente al contexto. Porque dije, wow, porque el libro de cómo arranca el secuestro en los años 89, 90. Y hay una crisis social por producto del... de cómo el Estado ha dejado ir a los territorios, pero era la historia de cómo Pablo Escobar secuestró periodistas y gente, y fue súper revelador. Y como 2 o 3 meses después, yo logré ahorrar para comprarme el libro del PNUD. Yo no entendía la mitad de lo que estaban diciendo, pero lo que más me sorprendió fue que había un comparativo de el desarrollo humano y la calidad de vida en el eje cafetero en los 50, los 60, los 70, y lo que estaba pasando en ese momento. Y era que existía un declive
en el capital humano y en el desarrollo humano de esa sociedad, producto de pocos ingresos económicos, genera, digamos, producto de que el precio del café había bajado a su menor expresión. Y para mí esa fue como la clase más importante de economía que podría yo haber tenido. Y eso para mí fue revelador y dije, wow. Y aunque seguramente hace 20 años él entendió bastante menos de lo que cuenta, el propósito de haber leído el libro se cumplió. Juan comprendió en carne propia que existen cosas externas, como por ejemplo la economía, que moldean nuestra forma de vivir, lo que él llama el contexto. Y yo creo que uno es difícil, digamos, yo creo que cada uno tiene su camino y su recorrido, pero yo creo que si yo hubiera nacido en otro país o en otra situación, de pronto no sería quién soy yo hoy. O sea, como que la historia es un poco el contexto en el que uno vive y por eso es que los contextos deben servir para que uno pueda florecer. Pero existir y florecer también depende de la acción individual, no solo del contexto. Y es ahí donde hay quienes se dedican a romper con lo que todos esperarían según el orden de las cosas. Y Juan, que se encontraba entre niños preocupados por los problemas que uno tiene cuando está en quinto de primaria, se preparaba para concentrar sus esfuerzos en algo que era raro para su edad. A mí me ponen en el colegio a investigar sobre lo que estaba pasando sobre una zona en la ciudad donde iba a haber renovación urbana, que era la Galería de Pereira, y la profesora nos pone a investigar sobre lo que estaban haciendo allá. Digamos que el objetivo era documentar lo que estaba pasando, tener ojos y actitud de turista, ver y analizar. Y lo que yo me doy cuenta es una gente, jóvenes, sobre todo jóvenes, viviendo en unas situaciones súper precarias sociales. Yo llegué muy frustrado a mi casa por lo que vi, pero sobre todo por la descomposición social, gente que estaba llevada por las drogas. O sea, fue una foto muy compleja, pero al lado de eso iban a hacer una renovación urbana gigante que se llamaba Ciudad Victoria. Entonces era una cosa como rarísima encontrar en un solo lugar. Y mis papás, yo voy donde ellos y les digo, yo quiero hacer algo. O sea, esto no puede ser así. Y entonces estos dos me llevaron a ver una película que se llamaba Cadena de Favores. Mis papás tienen una forma bien particular, es que mis papás no dan respuestas a las preguntas, sino uno no las daban, nos llevaban a hacer algo y que uno haciendo algo llegara a la conclusión. O sea, a mí me llevaron a ver una película. Y en la película, el que no se la ha visto termina siendo una cadena de favores en donde a un profesor le pone la tarea a un niño de cambiar el mundo y él trae una idea de yo le hago un favor a usted y usted se lo hace a otros 3 o 4. Y yo dije, así es que quiero hacer algo. Y junto a... yo creo que llamé a 2 o 3 compañeros del colegio y les dije, vamos a montar una cadena de información para acabar esto. Todo el mundo se tiene que enterar de lo que está pasando y tenemos que hacer algo. Y en ese momento se lo contamos a la profesora del colegio y terminamos creando una red en ese momento de difusión a punta de impresiones, donde contábamos el problema y le proponíamos la solución a la gente. Y la solución era muy fácil, era no apoye a la gente que esté ahí dándole limosna, sino que dónele recursos a organizaciones sociales, entre esas Hogares Calasanz o otras que estaban. Era muy fácil y logramos imprimir muchas copias y nos fuimos los 4 a repartir eso alrededor de muchos colegios y alrededor de como... Y esto se fue creciendo y por ahí hay cosas en internet de una red difundiendo información y pidiendo que no se diera limosna. Cada vez que 1 mes o 2 meses después a nosotros nos llaman de la alcaldía, yo tengo 13 o 14 años, 13 años, y nos cuentan y nos dicen, oiga, mire lo que nos pasó, las organizaciones sociales les recogieron como 30 millones de pesos, pero reportan que es por este volante, creo que todavía yo tengo cosas del volante. Entonces... creo que eso fue súper iluminador para nosotros porque era como, de verdad, es muy fácil cambiar el mundo cuando uno utiliza esos sistemas de información, porque lo que nosotros éramos era, le entregamos un volante a una persona, le explicábamos y le entregábamos otros 2 y le decíamos su call to action, su llamado a la acción es muy sencillo y es no de limosna, de las organizaciones sociales que trabajan por la gente que está en la calle. Esta iniciativa llevó a nuestro protagonista a conocer cada vez más personas interesadas no solo en lo que él decía, sino fascinadas por el hecho de que en verdad era un niño haciendo lo que estaba haciendo. Yo ahí conozco un personaje que era súper activista llamado Juan Alejandro Sanz. Lo conozco porque estaba vinculado a un programa de la presidencia de la República en Pereira, muy cercano a mi hermana. Juan era grande, sí, 10 años más que yo, 12 o 13 años más que yo. Y nos volvimos súper cercanos y empezamos a mejorar el proyecto y el proyecto en el sentido que no fue planeado. O sea, eso no tuvo estrategia, teoría de cambio, simplemente hacíamos cosas. Y en uno de esos momentos a mí me invitan a venir a Bogotá con Juan Alejandro a hacer algo. Mis papás no me dejan en ese año, en 2003. Y de regreso de Bogotá, Juan Alejandro a Pereira en carretera, a Juan Alejandro lo bajan del bus y lastimosamente Juan Alejandro ahí lo mata a las FARC. Y a mí cuando yo me entero en mi colegio a las 7 de la mañana después de ese día, me llama el rector del colegio. O sea, yo me bajo del bus y me dicen que el rector quiere hablar conmigo. Yo creo que fue un momento como de shock, como volver a entender el contexto. O sea, como que fue una otra foto de mi contexto.
Las preguntas invadían a Juan. Lo que pasaba era difícil de entender, en verdad, ¿por qué? Pucha, ¿qué hacemos acá? O sea, ¿por qué gente que hace igual termina asesinada? Y ahí me empecé a inquietarme como muchos ejercicios de liderazgo. A mí me gustaría ir al colegio para ver los libros que hay de liderazgo, porque yo creo que antes les ponían atrás como quién los había sacado, quién sacó los libros de liderazgo, porque era mi obsesión. Y entonces yo cada 8 días llegaba a la revista Semana al colegio, y antes de que le entregaran al rector o a Manuela Torre o a Alejandro, yo me iba a la portería del colegio y le decía, déjeme leer Semana para que no me llegue 15 días después en la biblioteca del colegio. Después de eso, Juan David quería multiplicarse, tener el tiempo y el espacio suficientes para incidir en todo lo que pudiera, para conocer las causas de los problemas que veía y así atacarlos. Juan Pablo, que era un poco menor y que estaba en el mismo colegio de Juan David, lo recuerda así. Y por algún motivo nos íbamos, pues vivíamos relativamente cerca, entonces nosotros nos íbamos en el mismo bus, nos sentábamos muchas veces juntos. Y para mí él era como ver ese pelado. Yo creo que siempre en el colegio, ni siquiera en el salón, en el colegio, hay un pelado que uno dice, en verdad este man es un outlier. Yo me acuerdo que a veces me decía, voy para a la UTP a dar una conferencia de liderazgo, y yo lo miraba con cara de, claro, uno de por sí ya ve grandes a los de 11 o a décimo, no sé. Pero para uno la universidad es como los adultos, y pensar que un pelado de colegio iba a dar una conferencia a gente de universidad me parecía ridículo, me parecía que no tenía sentido. Yo decía, ¿quién es ese? O sea, ¿sí me entiendes? Como que es esa gente que uno admiraba mucho, pero admiraba mucho desde él. No, pues, él va a ser presidente. Era como esa... Casi todos conocimos a alguien así en el colegio, altisonante, ansioso por hacer el bien, preocupado por los demás, alguien con esa capacidad de representar. Parecía cuestión de tiempo para que pasara lo que eventualmente pasó. Cuando en el 2004 se elige un personero estudiantil en el colegio. Me acuerdo que prometió piscina, prometió de todo, y como yo me estaba haciendo reflexiones sobre el liderazgo en septiembre, yo un día digo, coger lo que él presentó, dio unos flyers de su campaña. Entonces yo empecé a hacer chequeo 1, 2, 3, 4, y dije, solamente ha cumplido el 3% de lo que prometió, y ha pasado 7 meses, 8 meses, y dije, a este señor hay que revocarlo. O sea, es legítimo que exista democráticamente la posibilidad de que haya un referendo revocatorio de mandato. Y la profesora me miró y me dijo, ¿y usted lo quiere liderar? Y le dije, obviamente. Le dije, dígame qué hay que hacer. Entonces me dijo, hay que escribirle una carta a la Registraduría, a Registraduría Nacional del Estado Civil, para que nos preste, o sea, para que nos diga qué hay que hacer. Hay que hablar con la personería. Yo no sé si es la verdad o no, en el sentido de que había que hacerlo legalmente o no, pero me acuerdo que había un padre con el que yo no me la llevaba bien, que era un peruano, yo Soto, si no estoy mal. Yo fui y le sustenté. Estaba en noveno, creo, o en décimo. Y le dije, señor, hay que revocarlo. Y me dijo, no, no hay que revocarlo. Hay que hacer un referendo, ganarlo y llamar a nuevas elecciones. Y le dije, pues hay que hacerlo. El caso era que fue la primera revocatoria de mandato a un personero estudiantil en toda Colombia que se hacía. Pero no era contra él. También era un mensaje para los personeros que vinieran a que dijeran, de ahora en adelante se tiene que comprometer que el que prometa algo cumpla. Él puso el colegio entero a hablar del tema. Cuando yo estaba muy chiquito, yo no sé, quinto, sexto, yo estaba muy chiquito, me acuerdo que era, pero con decirte, uno no se acuerda de las cosas que pasan en quinto y en sexto, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba muy chiquito, nosotros en el colegio revocamos a un man, porque eso no puede pasar, que un man prometa. Y me acuerdo que desde muy chiquito ese discurso de no pueden dejar que les prometan piscinas y no les cumplan, era una vaina que uno se tomaba con seriedad, y de ahí para adelante, de hecho me atrevo a decir que eso fue un hito, porque de ahí para adelante llegaron personeros muy buenos, todos. Y nos acordamos así, como que después de Juan David, la gente se empezó a tomar en serio ese cargo. E incluso no éramos solo nosotros los pelados, porque yo era un pelado, como te digo, yo era muy chiquito, sino también pusieron a los profesores a hablar, porque es que para los profesores es mucho más fácil educar desde, vea lo que está pasando. Eso que está pasando puede pasar en su ciudad y puede pasar en su país. Y ahí no sé cómo explicarte. Creo que esa fue la primera vez que yo me sentí un ser político. Que los líderes que nosotros elijamos tienen que ser líderes que nos cumplan con lo que prometen. Y no pueden ser populares per se, sino que tienen que hacer las cosas. Liderar y hacer cambios, lo único que le implica a uno es hacer. En este punto podríamos decir que Juan David es un tipo apasionado. Apasionado por el cambio sin importar las consecuencias. Y claro, es sencillo decir que se necesita pasión para hacer todo esto. Pero Juan David no lo cree así, o por lo menos cree que no es lo único que se necesita, y que de hecho hay que tener cuidado con la palabra pasión. Yo al principio peleaba mucho con la palabra pasión, porque una vez en el colegio nos preguntaron, en el 2005, en el año que nos íbamos a graduar, era cuál era mi pasión. Oiga, cuénteme cuál es su pasión.
Y yo llegué a mi casa súper frustrado con mi papá y le dije, papá, todo el mundo pregunta que cuál es su pasión y yo no tengo ni idea de eso porque en mi casa no se hablaba de esa palabra. No sé por qué, pero la historia es que mi papá, me acuerdo que me dice, camine, vámonos a buscar en Encarta. Entonces, CD de Encarta, y me hizo buscar la palabra pasión. Y cuando yo veo la palabra pasión, que después a mí me sorprendió, fue porque la definición de pasión era la acción de padecer, primera definición. La segunda es lo contrario a la acción. Yo lo miré y le dije, papá, entonces, ¿por qué todo el mundo me pregunta que por qué tengo pasión si yo lo que a mí me gusta es hacer cosas? Y me dijo, porque seguramente se están refiriendo a otra cosa, a qué te motiva, qué te gusta. Y yo creo que ahí deberías hacerte preguntas, más bien es, ¿para qué estás haciendo las cosas? Cuando vivía en Nueva York, me volví adicto al Red Bull. Y la pasión, en mi opinión, es muy parecida a la taurina. Como que son unos chispazos ahí como de... como de emoción. Y entonces mi ejercicio es que yo creo que la emoción es muy importante en lo que uno hace. O sea, yo creo que si uno no lo mueve en las cosas, es muy difícil que uno las haga. Pero si la razón por la que uno se motiva a hacer las cosas es solamente la emoción que uno le produce, yo creo que uno tiene que tener la alerta diciendo, puede ser que esto se me acabe pronto. Y si se me acabe pronto, ¿qué más me sostiene para estar acá? Ahora, lo motiva, lo mueve, le hace ilusión, hay un problema por resolver alrededor de eso, es distinto. Y ahí me regaló dos libros, mis papás, uno, Las Mil y Una Noches, y el otro, La Autobiografía de un Yogui. Y cuando uno mira las dos historias muy distintas, eran historias sobre el propósito. Y yo llegué a una conclusión en ese momento, en el 2005, que a mí me ha ayudado toda la vida, es que uno no tiene un solo propósito en la vida. No es el mismo propósito el que uno tiene con la persona que ama, a la mamá que quiere o al trabajo. Son distintas razones. Diferenciar entre qué nos apasiona, qué nos motiva y qué nos gusta, y entender para qué hacemos las cosas, puede convertirse en una herramienta vital en el momento en el que no tenemos claro hacia dónde dirigir nuestras acciones. Y lo interesante es que no tiene que ser una sola cosa. Uno, en efecto, puede tener varios propósitos. Lo importante es identificarlos y luego hacer, hacer, hacer y hacer. Y yo creo que es pidiendo ayuda. Mira, en el 2005 yo quería ir a un congreso en los Estados Unidos. Ajá. Congreso Mundial de Jóvenes Líderes. En mi casa, pues ya te conté, no había plata. Yo quería ir. Y entonces yo me senté en mi casa. Yo dije, ¿qué hago? No hay plata. Pero yo tengo el proyecto que estoy haciendo. Tengo algo para decir. Voy a imprimir bonos de 20,000, 200,000 pesos, 1,000,000 pesos. Y me acuerdo que yo le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Usted ponerse a pedir plata? Le dije, mamá, no me da pena. Lo que voy a hacer es... yo no estoy pidiendo plata para mí, estoy pidiendo plata para representar una causa. El caso es que lo logré convencer y me acuerdo que me ayudaron a hacer las tarjetas todas. Me acuerdo que ya no era personero, pero en las últimas creo que eran calificaciones, un grupo de gente en el colegio terminó al final, entregaban las notas y los mismos compañeritos que habían estado en la personería, porque yo fui personero después, organizaron la colecta para venderle a los padres de familia de 20,000 pesos para poder pagar el costo a Estados Unidos. Yo me acuerdo que recogí y en un momento a otro alguien se enteró de la noticia y Caracol llegó a venga un ni. O sea, yo hoy lo veo y digo, cuando veo gente pidiendo plata para irse de viajes, digo, soy el primero en que digo, ¿cómo lo ayudamos? Pero entonces me acuerdo que me llamó Frisbee y me dijo, oye, yo le pago los tiquetes. Y de un momento a otro, como que fue. Me acuerdo que yo hasta le escribí el papá. Desde el inicio, Juan David ha pedido ayuda a sus papás, a sus profesores, a sus propios amigos, luego a gente que apenas conocía, luego a gente que ni siquiera conocía, todo porque tenía un propósito, porque veía un problema que quería arreglar. Entonces, pues si el cambio implica hacer, pues al pedir ayuda ya uno está empezando a cambiar las cosas, a pesar de que no siempre funcione. Pero pedir ayuda como habilidad trae implícita otra, y es el rechazo. O no, como que gana ese músculo del rechazo entre más pida ayuda. Pida mucha ayuda. Porque la vida le van a decir a uno muchas veces que no. Y por eso parte del fracaso, de administración del fracaso, viene, yo creo que para mí una forma de entender el fracaso de la gente, no porque sea malo el fracaso, sino porque han fracasado, gran parte es porque no han pedido ayuda. Entonces, entre más pida uno ayuda, más se va a enfrentar a que le digan que no. Entonces, más va a intentar hacer las cosas y seguir adelante. Juan aboga por reconocernos, por salir a la calle, por encontrarnos entre nosotros. Así, según él, se reconstruye la confianza y cuando hay confianza, hay ayuda. Hay que verse con la gente, hay que tener inteligencia social.
y eso tampoco se enseña en los colegios, cómo uno interactúa con otros. Entonces creo que esa debilidad de capital social que tenemos hoy nos ha roto mucho la confianza, y esa confianza, como no existe, no, nos impide ver al otro como un posible amigo para solucionar problemas. Eso es como mis dos preguntas que yo me estoy haciendo como mis próximos días, años, es yo cómo ayudo a contribuir a esas dos cosas, como el sistema, la nave espacial en la que vivimos, tenemos pensamiento sistémico, y dos, cómo construimos a nivel micro, es decir, individualmente, acciones que nos ayuden a generar mayor confianza. Y en última, eso es empatía, mayor escucha y ponernos proyectos en común chiquitos. Juan es fanático de los proyectos pequeños que conectan a las personas, que orientan a través de un propósito. Y esto puede ser desde revocar un personero estudiantil en un colegio hasta cosas enormes, extraordinarias, que inician siempre con un encuentro. Por eso, cuando le pedimos a Juan que nos ayude a entender el a qué se dedica, nos respondió precisamente que después de hacer todo lo que ha hecho, descubrió que eso en lo que él se siente bueno tiene que ver con acelerar proyectos pequeños, con conectar personas y consolidar ideas que después pueden crecer. Y resaltamos esto porque, si se fijan, las grandes historias que nos cuentan son historias de personas que llevan las cosas de 0 a 100. Mandela, Luther King o Cristóbal Colón, que cambiaron el mundo que hoy conocemos. O Steve Jobs, o Elon Musk, o Jeff Bezos, que tuvieron una idea y la convirtieron en empresas que hoy son casi instituciones. Pero no nos cuentan que en empresas como Yahoo, eBay o incluso Google, la persona que empezó no fue la persona que las llevó a ser lo que es. En ese afán de contar historias de superhéroes, no nos cuentan que para cada cosa se necesitan habilidades diferentes y que uno no tiene que ser el protagonista de toda la historia. Mi fortaleza, yo creo que es ayudar a ser manager de proyectos que están arrancando y están naciendo y que necesiten un impulso distinto, que es distinto a la consolidación. Entonces, porque una cosa es crear el cambio y otra muy distinta, administrarlo. Son dos habilidades totalmente distintas. Por eso Juan David, más que un emprendedor o un gran líder o un gran gerente, se define a sí mismo como un arriero. Los arrieros, que en Colombia vienen de una tradición antioqueña, casi cafetera, fueron los primeros encargados de conectar a Colombia. No sé si sabían, pero la mayoría de caminos, que hoy son grandes carreteras en este país, son caminos que en el siglo pasado abrieron los arrieros en mula. Ellos no eran arquitectos ni ingenieros civiles, ellos no eran expertos en infraestructura ni en autopistas. Pero ellos conectaron lugares, ellos crearon caminos que después se volverían carreteras. O sea, los arrieros en un momento lo que hacían era abrir caminos para ellos, sin duda, pero para el que viniera también. Y yo donde más gozo en la vida es abrir caminos para ideas, para proyectos, para gente. Yo soy un arriero de ideas y de personas y de... Juan David no es gerente de Todos por la Educación, no es gerente de los super, ni de Buena Nota, ni de todas las organizaciones que ha creado. Allí hay personas con esas habilidades para gerenciar, y para crecer y para tener estructura. Juan es entonces un conector de puntos, y a eso se dedica. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, eso simplemente lo hace una persona que entendió sus fortalezas y que las pone al servicio de cosas más grandes que él. El resto de esta historia ya se ha contado muchas veces. Juan llegó a Bogotá a estudiar administración de empresas y en primer semestre fundó Buena Nota, una empresa dedicada a divulgar y a conectar emprendedores sociales y sus proyectos. Y después hizo todo lo que mencionamos al principio. Queríamos contarles dónde empezó todo esto porque queríamos invitarlos a pedir ayuda, a cambiar lo que crean injusto. Y porque queríamos decirles que en vez de preguntarnos cómo ser famosos y cómo ser esa historia que todos quieren contar, podemos preguntarnos cómo sumar desde lo que son. Este episodio fue producido por Sebastián Duque, editado por Juan Pablo Ramírez y por mí. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico fue realizado por Manuel Torres. Realmente esperamos que la historia de Juan les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Si quieren más contenido sobre todos estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosci. Repito, protección.com/talentosci. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Y si este episodio les gustó, les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago Cortés y esta es la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Gracias por escucharnos.